LitGear habló de su estrategia de marketing sobre el tema los del espacio. Estamos en tendencia, o sea, lo no, que se bueno. quiso generar se generó. Sí, sí. Pero bueno, está bueno, a mí me divierte hacer ese tipo de cosas, como que la gente flashe, ¿viste? El cantante realizó una entrevista recientemente en un programa de Luzu TV, en el cual se refirió a su estrategia planteada para promocionar el tema llamado los del espacio, que generó repercusión, aunque en un momento dado la gente dudó de la presunta pelea entre Tiago y Rusher. Ya tenemos el tema, sabemos que lo vamos a sacar. ¿Cómo hacemos la parte creativa de cómo comunicarlo? Porque no hay chance que no sea una bomba que comuniquen un tema a todos, claro, ustedes, ¿viste? Decir, ¿qué sí, hacemos? Sí, sí. ¿Salimos cada uno? Bueno, vi que viste que Duki y María sí, primero sí. se tiraron. ¿Cómo? ¿Eso sale de ustedes o sale de otro lugar la estrategia? Sí, eso mayormente sale de mí porque a mí me gusta, yo estoy muy, muy en esa de las estrategias de marketing, ¿viste? Y cómo tratar de hacerlas. Entonces, bueno, yo agarré y dije, mi idea en realidad era como que de a uno vaya anunciando que sacaba un tema individual la fecha esa. Y hablando con la Emi, comiendo, agarró y me dijo, amigo, para mí sería más práctico que sea en post compartido y hagamos 4 en vez de 8. Olvídate. Porque aparte, claro, primero exploto y dice, María Becerra y Duki sacan un tema. Claro, y entonces armamos los juntes como que sea más inesperado, claro, ¿viste? O sea, como por ejemplo, yo y Emilia hasta ahora nunca colaboramos solos. Entonces era como que, bueno, Lirquila de Emilia, María y Duki, que tampoco habían colaborado. Claro, solo. La gente dice, ¿qué carajo? Claro, entonces empezamos a generar esa para que la gente ni siquiera se imagine lo que iba a pasar. Después la cagamos un poco porque a lo último, el último día, me acuerdo que yo dije, bueno, ahora voy a salir yo, tenemos un grupo de WhatsApp, sí. Digo, voy a salir yo diciendo como que, pues, porque están todos, porque todos sacamos tema al mismo día, voy a salir yo diciendo, che, bueno, voy a cancelar mi tema, todo, ta, 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 a las 6 de la tarde, ¿entendés? Como todo organizadito, sí, todo. Me despierto a las 2 de la tarde, bien madrugador. Y a las 11 de la mañana ya el Roger y el Thiago se estaban puteando en Twitter y digo, la concha de la lora. Y tipo, ahí toda la gente se rescató, esta claro, mentira. Claro. Como que se estaban puteando en Twitter porque sacaban un tema el mismo día. Claro, sí, y era, sí, tipo, sí, no, no vamos a tirar. Yo me sumé, dije, me quise sumar, tipo, bueno, no lo voy a dejar tirado. Y aparecí, ya la gente como que ahí se rescató. Claro. Estábamos pelotudeando, ¿entendés? Y al mismo tiempo, bueno, igual. Estamos en tendencia, o sea, lo que se quiso generar se generó. Sí, sí. Pero bueno, está bueno, a mí me divierte hacer ese tipo de cosas, como que la gente flashe, ¿viste? Bueno, el temita ese se fue dando, en realidad, no es que yo fui el que agarré y dije, che, tengo esta idea, vengan todos al estudio y nos juntamos, no, fue algo que se dio súper natural, súper orgánico y que nosotros siempre nos juntamos, prácticamente todos los que estamos en la canción vivíamos juntos, entonces. O sea, después de la pandemia, en la pandemia estamos todos los días, pero después de la pandemia cada uno tiene su vida y su carrera, entonces nos separamos, cada uno fue a hacer la suya, todo de viaje. No, y crecieron, y cada uno también está ahí con sus parejas, como que claro, no sé. Exacto, exacto, pero al mismo tiempo era como que nos seguíamos juntando, ¿viste? O sea, a comer o a boludear, a hacer cualquier cosa, nos seguíamos juntando, entonces en una de esas juntadas yo agarro y digo, che, amigo, si nos juntamos para comer, nos juntamos para hacer jugar a la play, para cualquier boludez, y no nos estamos juntando para el estudio, estamos durmiendo, ¿entendés? Sí. Y organizamos ahí entre todos una fecha en la que todos estemos en Argentina. Difícil, decimos, claro, sí, tardamos en organizarla, pero cuando la organizamos la respetamos y caímos todo al estudio juntos y hicimos el tema así como está prácticamente. Obviamente uno después lo va puliendo. ¿Cayó cada uno con lo suyo? No, caímos todos así de la nada y el B1 ahí en el momento sacó el beat ahí frente a nuestro. Y nosotros empezamos a tirar melodía, la letra, todo y salió la canción. Bien. Fue la primera opción, no es que no... Que fuimos haciendo, es esta, ¿no? Es esta, otra, ¿no? Porque ponete a pensar que es imposible que 8 personas se junten muy seguidas. ¿Cómo la última?